Estas empresas auspician el mostrador. La voz del interior. Sheraton Córdoba Hotel. CIDES, ingeniería eléctrica. Encendemos el futuro hoy. www.cidesweb.com. Grupo Edisur. Desarrollamos ciudad. En Spacity, tenés un mundo de oportunidades para ambientar y decorar tu hogar. Inspírate. Valle Cercano, la oportunidad que estabas esperando. Lotes 100% financiados. www.vallecercano.com Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. Pensas en autos, pensás en Maico. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810 444 Salud. Complejo Barranquitas. La manera más relajada de trabajar. Oficinas de categoría en la mejor zona de Urca. Complejo Barranquitas. Roquefunes y la marca. Teléfono 482 5790. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al mostrador. Este mostrador que abre sus puertas después del de primero de mayo, que aquí nos estuvo trabajando y mostrando lo mejor que el Rally Mundial nos ha dado, como es su gran organizador, el señor David Eli. Que nos acompañó el programa pasado. Pero el tiempo en el mostrador no se detiene, y no solo no se detiene, sino que se acelera porque próximamente vamos a estar sorteando eh, la motocicleta 0 Kilómetros Gentileza de la gente de Quinco. Así que te recuerdo, te aconsejo, apúrate, mandá el mensaje de texto con la palabra TV Espacio. Nombre, apellido, los tres últimos números del DNI al 7075. Ya quedan poquitos miércoles, el último miércoles de este mes de mayo. Vamos a estar sorteando esta motocicleta y tendrá un flamante ganador que seguramente lo tendremos aquí en el programa para entregarle la moto en vivo. Pero, eh, como recién decíamos, después de haber trabajado el primero de mayo, mirá si no vamos a trabajar este miércoles y hoy con una visita ilustre, si se quiere. ¿Alguna vez? lo tuvimos como candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Hoy nos visita como senador de la Nación. La primera vez en los seis años de programa del Mostrador que nos visita un senador de la Nación. Me refiero al señor Luis Juez. Ya está en nuestros estudios y en un ratito vamos a estar charlando con él y sobre todo vamos a estar haciendo un poco el balance de aquel Luis Juez del año 2011, de aquella derrota o del año 2007, el Luis Juez Intendente y a este juez. Parece un poco más calmado, un poco más tranquilo, este senador de la Nación que nos visita hoy en el mostrador y que también seguramente podremos, como siempre tratamos aquí en el programa, de hacer un poco de diseño de futuro y de saber qué va a pasar en los próximos años, al menos como, con él como figura política. Esa es la personalidad, la entrevista exclusiva que tendremos este miércoles aquí en el programa. Y como siempre a las personalidades hay que tratarlas como tales. Y nosotros en ese caso tenemos la persona indicada, el chef internacional del Sheraton Córdoba Hotel, el señor Luis Alguero a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Luis? Guillermo, buenas noches, bienvenido. Bueno, eh, no se puede quejar de los invitados que le voy trayendo al programa para que usted también luzca este, su este, talento como chef internacional. Eh, la semana pasada Davidelli, esta semana el senador de la Nación Lujuez, ¿con qué lo va a sorprender? Así es, Guillermo. Bueno, este, como están acostumbrados ya, como siempre, eh, presentamos en este caso eh, unas delicateces con una variedad de fríos, calentitos, una mini pastelería que también es nuestro fuerte del hotel y bueno, eh, todos estos platos acompañados con unos tragos preparados por nuestro Barma del Lobby Bar. Y que lo disfrute. Bueno, eh, muchísimas gracias este, por este, estos platos que se ven realmente hermosos. Y seguramente no solo se deben ver hermosos, sino que deben ser realmente muy sabrosos. Así es. Y los productos que preparamos, obviamente con productos del Vergel. Bueno Luis, muchísimas gracias entonces. Y vamos a, ya a recibir a Luis Juez. Yo tengo dos cosas antes de ir a la entrevista propiamente dicha. Te recuerdo mensaje de texto con la palabra TV espacio nombre apellido tres últimos números del DNI al 70 a 75 tendrás la posibilidad de ganarte una moto cero kilómetro. Así que ya nos quedan poquitos miércoles. Esto eh, dentro de tres miércoles vamos a estar sorteando la moto y por otro lado. Que si no tenés la suerte de sacar la moto, el mostrador te ofrece otros caminos para ganar también. ¿eh? Y esta vez en el mundo de los negocios, porque el vergel Frutas y Verduras lanza sus franquicias. Ya nos ha ido muy bien la respuesta de gente que ve el mostrador y que está interesada en las franquicias. Ha sido mucha y ya estamos abriendo las primeras dos en la ciudad de Córdoba, lo cual nos sorprende. Así que si vos querés ser uno de los nuevos dueños del vergel Frutas y Verduras, un negocio que te asegura el 30% de la rentabilidad de la inversión, Tenés que mandar un mail info.elvergelfranquicias.com. Con esa posibilidad de entrar en el mundo de los negocios y con tu propio negocio. Señores, me voy a recibir al senador Luis Juez. Bueno, un honor para nosotros tener un senador de la, de la nación en el programa. Luis, buenas noches y bienvenido por segunda vez al Mostrador. Un gustazo, la verdad que un gusto compartir por segunda vez la posibilidad de charlar, la verdad que eh, es un placer. Tengo muchas cosas para decir de vos. Podría presentarte como ex intendente de la ciudad de Córdoba, candidato a gobernador, un tipo que hizo montones de, li... montones de cosas. Pero para vos, ¿quién es Luis Juez? Vos sé que el ambiente de la política es un ambiente de altísima hipocresía, pero a mí me gusta. Me... A mí me gustaría, como decía mi papá, que el día de mañana lo recordaran como un buen tipo. A mí me gustaría que me recordaran y que me recuerden como un tipo que, que intenta y que en la medida que se puede eh, pensar eh, y decir lo que siente, actuar con, con simpleza, sin tanta vuelta, sin tanta un tipo que, que no, no anda con, con doble. doble discurso para, para poder eh, expresar eh, un sentimiento, una idea, un pensamiento, un cordobé básico. Eh, no, no, me molesta cuando. A mí, yo no soy los que creen que el hábito hace el monje. Entonces, vos, yo soy Luis Juez ahora, que soy senado, lo era cuando era candidato a gobernador, lo era cuando era intendente, y lo voy a hacer cuando vuelva a ser un vecino común. Pero en una sociedad tan hipócrita, te, 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 te siempre pareciera que el hábito te va imponiendo determinadas condiciones. O sea, vos me si quieres Luis Juez, un, el mismo tipo que yo conozco hace 49 años de edad. En el Senado de la Nación, en ese lugar que, que vos ocupás, ¿las cosas se ven desde otro lugar o se ven otras cosas que los mortales por ahí no vemos? Las dos, la dos cosas. Es un lugar, te, en un lugar eh, si vos haces el, el análisis y decís que ahí hay 72 senadores, de los cuales tenés, tenés expresidentes, exgobernadores, tenés tipos como Carlos Menem, a. A Adolfo Rodríguez A, dos expresidentes de la Nación, a gobernadores como Berna, gobernador de La Pampa durante tres mandatos completos, a, eh, a Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe, dos mandatos completos, a tipos con altísimo eh, prestigio dentro del radicalismo, por ejemplo Sanz, eh, o Justiniani en, en el socialismo, y al medio un montón de gente. Entonces puedo decir, bueno, y, y yo me miro, yo me miro, yo la verdad lo digo con toda sinceridad y con absoluta humildad y que se entienda lo que quiero decir. Yo, a los 49 años de edad, yo hace tres años que soy senador, cuando entré ahí dije, este no es un lugar para mí. Este es un lugar para un tipo con más edad, con más, con más aplomo, con otra mirada, porque hay otras miradas, hay otros análisis, hay otra, hay otra forma de mirar la realidad política. Pero está claro que es un lugar, de, a mí me decimos, me, si me te diría que me, me, me gustaría estar en un lugar ejecutivo. Yo me preparé para ser candidato a gobernador, intenté en el 2007, intenté en el 2011, hoy intenté en el 2015. Pero la verdad que es un gran honor ser senador de la Nación. Pero también es un lugar complicado. Un lugar complicado porque es un lugar que... que, que hay, todo un, hay todo un código no escrito de cómo se maneja el Senado. Distintos diputados... Bueno, no va a encontrar nunca en el Senado de la Nación que pase un escándalo como pasó el otro día o que alguien le tire una botella de agua, un insulto, un agravio. Eso no existe. Vos, yo tengo 50 millones de diferencias ahí con los senadores, pero antes de levantar la voz tenés que pensarlo tres veces porque hay un código no escrito... Que no está mal, que no está mal que vos puedas decir al Senador que tener al frente lo que se te ocurre, pero con un altísimo nivel de respeto. No pasa en la Cámara de Diputados. Entonces, eso también impone una mesura y una madurez que, que no está mal en una democracia como la nuestra, que también tiene que aprender a convivir. Tenemos que aprender a convivir con las diferencias, con las divergencias, con las opiniones distintas. Y en el Senado eso se cultiva, eso hay que decir la verdad, que eso es un dato interesante. De la última. Elección en la que te presentaste como candidato a gobernador. ¿Qué te dejó esa derrota? Aparte de lo que pasó esos primeros días, digo, hoy en el tiempo, ¿cuál, cuál es la, lo positivo que un tipo como vos le saca a esos momentos? No, en primer lugar, eh, yo llegué al... En el 2007, y vos lo sabéis, lo sabe la gente, el mostrador, me chorrearon. En el 2007 esa elección la ganamos. Y nos robaron una noche, apagaron la luz, el otro día cuando lo veía abril en Venezuela, digo, casa más, casa menos, igualito a mi Santiago, dijo, a mí nosotros pasamos por ese proceso. En el 2007 nos robaron, esa elección la ganamos y nos robaron. En el 2011 la perdimos y la perdimos muy bien. Pero fíjate que cuál es la... Y está buena la pregunta, porque nosotros llegamos al 2011 confiados que como en el 2007 nos tuvieron que robar, en el 2011 era un trámite. Y nos dormimos, canchereamos, dijimos no hace falta. No pusimos todo lo que hay que poner en la cancha, ¿viste Como son aquellos equipos? Y pero ¿cómo? Si aquellos son, a este partido lo ganamos, y, vos, y, y esto te da la elección de la vida. Nunca se gana un partido antes de jugarlo. Nosotros creíamos que en el, en el vestuario nomás lo teníamos ganado el partido, porque enfrentábamos a un tipo que iba por una cuarto, un cuarto periodo electoral, pero hay que aprender. Eh, y, y la elección de la derrota de, a, del 7 de agosto del 2011... Nos dejó el sabor amargo de decir, acá no hay que cancherear, acá te tenés que preparar, acá tenés que pelear, acá tenés que ir a todas las pelotas como si fuera la última. Eh, y bueno, tú, tenemos cuatro años para menos estamos lamiéndonos todos los días las heridas y repasando qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué nos faltó, qué, qué no, eh, a dónde nos llegamos, qué no pudimos comunicar. Nosotros, aparte, en el 2015 voy a intentar ser candidato a gobernador de vuelta sí, para sí, ver si sí, se da. Claro. Sí, sí, lo tengo totalmente decidido. Y Dios dirá, va a ser Dios y la Virgen quien diga si soy o no soy gobernador, no, no, no va a ser ningún comunicador ni ninguna operación de algún sector político. Ahora lo tengo lo que tengo claro es que tenemos que pensar qué que nos faltó comunicar, qué comunicamos mal, qué nos entendió, qué nos dijimos, a quienes nos llegamos. Porque vamos a llegar en iguales condiciones. Yo siempre voy a ser un candidato que no soy un candidato de los grupos económicos. A mí no va a encontrar empresarios que estén atrás de Luis Juez poniendo porque después yo le voy a devolver con obra pública, con adjudicaciones, con licitaciones. Entonces nosotros vamos a llegar el día que una un importante cantidad de vecinos entiendan que la de y la honestidad también puede gobernar. Con lo cual, la pelea nuestra va a ser una pelea complicada, porque vos sabés que a estos lugares se llega con fuertes aparatos y con fuertes. Prevenda de tipos que, 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 que ponen para acompañar determinados candidatos. Entonces, como nunca vamos a utilizar las herramientas del enemigo, vamos a intentar siempre llegar por derecha. Y el camino por derecha siempre es mucho más sinuoso, es mucho más complicado, pero es lo único que aprendimos a, a transitar, así que, que deberemos también aprender de los errores para que las pocas oportunidades que tengamos las podamos aprovechar con inteligencia. Bueno, me voy a quedar con esta este, novedad, al menos. Para, para mí, no, la verdad, que no, no, no tenía la confirmación de que ya habían tomado la decisión de presentarse el 2015 a, a competir por la gobernación no, nuevamente sí, de Córdoba. Sí, sí, vamos a pelear. Yo tengo hijos adolescentes, pero cuando arrancamos esto en el 2003, mis hijos eran criaturas. Sí, sí. Y, 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 y mi hijo hoy un adolescente y me increpan mucho más que lo que me En aquel momento Milagro era una bebé que... Que, 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 que con su parálisis cerebral, a mí me daba una fuerza increíble. Hoy ya tiene 12 años, Milagro. Y Martín ya tiene 16, y Agustín ya está en el segundo año de abogacía, y los chicos tan grandes. Entonces hoy te interpelan mucho más, ¿viste? Entonces, el, el esfuerzo que nosotros decíamos que era por nuestros hijos en el 2003, hoy esos hijos están mucho más grandes, están más jodidos, se te paran como adolescentes, te piden otros compromisos. Entonces, la pelea también, vamos a intentarlo. Y, y te vuelvo a repetir, vamos a dar lo mejor que tengamos, lo mejor que podamos. Eh, y si la gente nos acompaña y, y Dios nos bendice con esa posibilidad, nos tocará gobernar. Y si no, bueno, será otro. Pero en la pelea, la, en la vida, lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Y en eso estamos convencidos que cuántas veces nos caigamos, nos vamos a levantar mientras tengamos fuerza de seguir peleando. Bueno, Luis, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Eh, nosotros tenemos que anunciarle a los televidentes que... Dentro de dos miércoles estamos sorteando la moto cero kilómetro, gentileza de la gente de Quimpo. Así que mientras nosotros este, hacemos una pequeña pausa, manda el mensaje de texto con la palabra TV, espacio, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI al 7075 y quien te dice que terminamos el mes del trabajador este, premiando a algún este, fanático televidente del mostrador. Hacemos una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos hablando con el senador Luis Juez.